Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión. Los saluda el profesor Alan Patroni, que es el coordinador de los cursos de maestría y de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. De tal manera que en los eh, minutos que siguen vamos a compartirles a ustedes las razones por las cuales es muy importante, útil, necesario pensar en asumir el desafío de un doctorado. Nadie mejor que nuestros expositores que van a compartir sus experiencias con ustedes esta noche, que son el doctorando Pedro Iván Córdoba Piscoya, que es un joven eh, profesor y que en cierta manera es casi un referente interesante por su juventud y por su experiencia en el mundo de las comunicaciones y de la docencia universitaria. De tal manera que, sin más preámbulo... Vamos a invitar a que participe ya desde este instante al maestrando Pedro Iván Córdoba Piscoya. Bienvenido, Pedro, buenas noches. Estamos ya en presencia del público interesado en escucharte. Adelante. Estimado profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar en, en este espacio porque. La Universidad de San Martín de Porres es mi alma mater y doblemente porque estoy con quien ha sido mi profesor en reiteradas oportunidades en el pregrado y en el posgrado. Entonces eh, doblemente contento y presto a iniciar mi participación con usted, profesor. Muy bien. Eh, tengo entendido que por allí tienes un, un PPT que quiero compartir con. Tengo un... Sí, sí. Claro que sí, lo voy a compartir en este momento, así es que me van a confirmar cuando ya esté el PPT viéndose, me parece que ya se está observando. Ahora sí. Ok, bueno, eh, con el permiso de usted voy a comenzar, profesor, esta pequeña charla que tiene por objetivo compartir mi experiencia en el doctorado como la he titulado. Eh, fundamentalmente, este espacio que me permite mi alma mater. he titulado mi experiencia en el doctorado. quien habla soy magíster. Ma eh, maestro en publicidad. por esta misma casa de estudios. y voy a iniciar con una pregunta simple, pero creo que es trascendente en este contexto. es decir, ¿Por qué estudiar un doctorado? Yo creo que hay varias razones por las cuales uno debe estudiar un doctorado. Eh, va a depender evidentemente de la subjetividad de cada uno, pero yo creo que podemos convenir o concordar en que hay razones fundamentales para estudiar un doctorado. Una de ellas que está cerca a mi perspectiva o cercana a mi, a mi mirada, tiene que ver con la docencia, por ejemplo. Yo soy docente, estoy en la docencia y deseo seguir estando en la docencia. Y creo que la formación continua es fundamental, es un punto neurálgico. Para poder enseñar hay que seguir preparándose. Ese es un punto determinante. Y eso va aunado a lo que es la actualización constante. Estamos en un mundo competitivo, complejo. La pandemia nos ha enseñado que estamos en un mundo de incertidumbre y por eso es necesario prepararnos ante esa incertidumbre, tener una respuesta desde la academia. Para esa incertidumbre. Entonces, cuando yo hablo de por qué estudiar un doctorado, voy a responder de la siguiente manera: por un crecimiento profesional, sobre todo si la persona está en la dinámica académica, si la persona quiere seguir estando en la dinámica académica y quiere seguir siendo importante para esta dinámica. Además, porque me interesa profundizar en la investigación. La investigación es el presente y es el futuro, vamos a decirlo así, de la actividad docente. Tenemos que insertarnos a ese tren de la investigación. Y fundamentalmente en el, doc en el doctorado uno investiga, uno reflexiona, uno hace un constante análisis crítico. Y eso suma en mi perspectiva docente, en mi perfil profesional. Pero además, particularmente, creo que hay que diferenciarse y adelantarse a los nuevos requerimientos del sistema. Es decir, la ley universitaria del año 2014 nos pedía nos solicitaba que para poder dictar teníamos que tener el grado de maestro. Bueno, gracias a buenos consejos que recibí de colegas, de profesores, yo pude hacer mi maestría mucho antes de que la ley universitaria pida el requisito. Yo diría que no es necesario ser un saorí o hacer mucha prospectiva para entender que el futuro cercano es el doctorado, es decir, así como en algún momento el mercado requería maestros, hoy todos los que estamos en esta dinámica docente, en esta actividad docente, somos maestros. Y algo que es fundamental, sobre todo si estamos en el terreno voy a traer a colación mi especialidad publicitaria, es bueno diferenciarse. Entonces, se requieren doctores, como hablábamos hace unos días con el profesor Patroni, y sobre todo en el terreno comunicacional, necesitamos más doctores. Y eso también a la vez es una oportunidad. Es una oportunidad para los profesionales que deseamos seguir creciendo en la actividad docente. Entonces, no esperemos que un organismo, una entidad como la SUNEDU, nos pida pronto ese requerimiento que, ojo, ya en otras universidades del extranjero está siendo solicitado, es decir, el doctorado. Y es que es esta forma de crecimiento profesional que está instaurada, nos guste o no nos guste es lo que normalmente exige este mercado académico y que de alguna manera fomenta la preparación constante, la actualización. Entonces, ¿por qué opté por un doctorado? Fundamentalmente para diferenciar, para adelantar a un escenario que seguramente nos va a acompañar en los próximos años donde... Se van a pedir doctores y yo creo que es importante, es menester que tengamos muy en claro cómo viene el futuro. Voy a hablar de las fortalezas que yo he percibido durante estos tres años en los que voy desarrollando eh, mi doctorado en esta prestigiosa universidad. Las fortalezas del doctorado en periodismo. Cursos que desde el, inicio, desde el inicio pienso amplían la visión del profesional de las comunicaciones o carreras relacionadas. Y digo carreras relacionadas porque la comunicación es una transdisciplina. No olvidemos. Entonces, yo tengo compañeros que no necesariamente son comunicadores. Algunos son sociólogos, son psicólogos, interesados en ampliar sus conocimientos sobre una profesión, slash, voy a decir así, oficio como el periodismo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cursos sobre nuevos escenarios del periodismo en la era digital, periodismo, comunicación política y democracia, cursos que particularmente a mí me llamaron la atención desde un inicio, en primeros ciclos y que me sirvieron fundamentalmente para nutrir mi perfil profesional. Y para ir pensando ya en el plan de tesis, porque como siempre se lo escuché al profesor Patroni, pues hacer un posgrado y no sacar la tesis no tiene sentido. ¿no? Hay que ir pensando en esa tesis desde el inicio en ese plan de tesis. Y hoy cada vez está mucho más insertada la investigación en los diferentes niveles. Entonces, te permite llegar a los últimos ciclos justamente con tu plan de tesis y, ¿por qué no hoy ya con tu tesis terminada? Es decir, la idea es que en estos tres años salgamos ya prácticamente con la tesis lista para desarrollarla. Esa es la idea de este doctorado y es lo que yo he percibido. Justamente porque pienso yo que hay una necesidad de hablar de un comunicador dúctil, de un comunicador que esté en la capacidad de poder desempeñar diferentes roles. Yo le he querido compartir con esto la visión del comunicador 360, de este comunicador integral desde este comunicador con una visión holística. Yo soy licenciado en comunicación, en ciencias de la comunicación, por esta universidad, maestro en publicidad por esta universidad y ahora estoy en el doctorado de periodismo. ¿Por qué? Porque me interesa de alguna manera poder tratar los diferentes ámbitos de mi carrera, tener una visión mucho más amplia. Ahora desde el periodismo. Qué importante es entender los diferentes campos que tiene nuestro, eh, nuestra área profesional. Y sobre todo porque yo creo que todo esto que estoy comentando desde mi experiencia va de la mano con algo que he titulado y que tiene que ver con una frase, con un eslogan que la Universidad de San Martín utilizó durante mucho tiempo. Y es que esta diapositiva la voy a dejar para el final. Una universidad para toda la vida. Yo creo que cuando uno habla de hacer tu posgrado, de haber hecho tu maestría, de haber hecho tu doctorado y de haber laborado en el posgrado de esta universidad, Demuestra que realmente esa frase, una universidad para toda la vida es cierta. Y me siento muy satisfecho de poder haber ejercido mi rol de estudiante, mi rol de profesor en el pregrado y mi rol de profesor en el posgrado. Y termino con un detalle que no es menos importante. El doctorado te da la, también la posibilidad de incrementar tu red profesional lo que hoy se denomina el famoso networking. Es decir, he conocido profesionales muy competitivos como compañeros y como docentes. Y eso suma a mi perfil profesional. Y creo que esa es otra razón más para ingresar al doctorado de nuestra universidad. Profesionales competentes, docentes de primer nivel que amplían nuestra red profesional. Y repito, yo me quedo con esta frase que la utilizó mucho la universidad. Una universidad para toda la vida, la verdad es que yo así lo he percibido y lo he sentido y lo he vivido. Me siento muy a gusto de haber ingresado muy joven a esta universidad como estudiante y seguir en contacto con mi alma mater. Muchas gracias, estimado profesor, por la invitación. Y eso sería todo lo que desde mi punto de vista tendría que decir esta noche. Muy bien. Eh, muchas gracias, eh, Pedro. Recuerdo que tú fuiste mi alumno en primer ciclo, después en el curso de actualización, después en la maestría. Y lógicamente es una recompensa que tenemos los que trabajamos en el mundo de la educación, ver los frutos que van trazando el camino del éxito profesional, es la, es la huella que, que va quedando. Y mira, mientras te escuchaba, pensaba hacerte una pregunta. Por ahí escucho que se suele decir que el periodismo, la comunicación tanto para el aspecto social, económico, político, siempre los mensajes y el contenido periodístico es una mercancía. Y esa mercancía hay que venderla. Entonces queda, queda un poco de lado el aspecto del servicio, de la ética en el ejercicio de la profesión. Y se suele decir, no, pero... Yo trabajo en producción audiovisual y, y tengo mi sueldo y eso me gusta porque no necesito eh, ser doctor. No. Yo estoy bien así porque en cierta forma he alcanzado mis metas. ¿Qué le podrías decir tú a estos uh, personajes que siempre están argumentando que... Eh, un ingeniero, un médico, un abogado, sí, pero un periodista, un comunicador, ahora con todas las herramientas eh, del mundo digital, no necesita una formación académica, hay que ser práctico, hay que ser realista. ¿Qué podrías decir a eso, Iván? Es una interesante pregunta retadora, profesor, pero yo, yo lo que le diría a, a ese colega es que se está perdiendo una posibilidad de implementar aún más su crecimiento, o sea, sumar su a su crecimiento profesional, ¿por qué no aspectos ligados a la docencia? Qué importante es tener, por ejemplo, gente de producción audiovisual en el ámbito de la docencia, teniendo en cuenta que hoy se piden requisitos como maestría o doctorado. Y además ampliar sus horizontes, porque esa persona puede crecer dentro de esa producción audiovisual. A cargos de mayor jerarquía, donde va a tener justamente posibilidades de fortalecer sus competencias. Entonces, yo le diría: esta es una cuestión también de pragmatismo. Es decir, tú eres práctico al decir no, no necesito, pero tal vez no necesites ahora, pero podrías necesitar en un futuro donde ya puedes darte el lujo de dictar además de investigar, de dictar y además de seguir trabajando en tu rubro, porque no colisionan ambos ambos ámbitos, vamos a decirlo así. Entonces, particularmente creo, profesor, que aquel profesional que señala que no requiere se está perdiendo una posibilidad de fortalecer aún más su prestigio, ¿no? Creo que ese lado no lo ha visto y como les digo a varios de mis colegas, incluso eh, no están viendo el, el, el gran potencial que tiene esa experiencia de aplicarla en la docencia. Y muchos lo encuentran cuando uno los invita a estos espacios y dicen: Ah, verdad, ¿no? Este, verdad que dictar es, es bonito, pero no tengo el, el grado. Bueno, qué importante es visionar, es hacer una proyección y decir, yo podría en algún momento también insertarme en esta dinámica, pero a la vez, no solamente para la enseñanza, como le decía, también para lo que es el crecimiento profesional, eh, poder aplicar a nuevos cargos en su ámbito, yo creo que lo va a potenciar. El doctorado y, y la maestría te potencia, te da una nueva perspectiva y creo que eso ayuda. Muy bien. Voy a seguir explotando tu lucidez con otra pregunta un poco ociosa. Me han dicho, bueno, profesor, la verdad es que una maestría y una maestría te da más plata. Te pagan más por ser maestro. Y un doctorado te pagan más. Entonces, eh, no está mala porque voy a ganar más plata. Ese enfoque. Economicista, crematístico y sobre todo ambicioso, donde lo que prima es el factor dinero. ¿Tú lo consideras un razonamiento acertado? No, de ninguna manera, profesor. ¿no? Ese es un razonamiento fenicio, ¿no? Es una cuestión que, que yo creo que está alejada de lo que debería ser el perfil de un profesional. ¿no? Creo que uno estudia una maestría para crecer, creo que todos en general trabajamos también por una cuestión de dinero, pero no es lo, lo único que nos mueve, que nos moviliza, ¿no? Tampoco voy a decir que hacemos filantropía, altruismo, este, en ese sentido, pero evidentemente hay otros aspectos que nos movilizan o nos deberían movilizar, ¿no? Creo que el hecho... De seguir creciendo, de prepararnos, de, de, de ser capaces de poder ir desarrollándonos en nuestra profesión, tiene un, un móvil importante. Y si a eso le acompañamos de un incremento salarial, pues mucho mejor. Pero no creo que sea la única razón por la cual uno tenga que venir a llevar una maestría o a seguir un doctorado, ¿no? particularmente bien. creo ello bien bueno me has convencido <laughs> el último obstáculo que suelo escuchar es ves mucho tiempo profesor son tres años esa visión también de inmediatista no exacto eh, es que esos tres años eh, se están viendo contra el reloj, no contra lo que representan, ¿no es así? Exacto. Eh, o sea, bueno, es que está, usted dice esto de la sociedad inmediatista, ¿no? Estamos en una sociedad hedonista, en la búsqueda incesante del placer, eh, en, en las épocas, pues, de, de, de las no cosas, como diría Biushul Han. Eh, entonces, sí, pues, es difícil muchas veces... Hacer entender de la importancia de invertir muy bien nuestro tiempo. ¿no? Eh, sin lugar a dudas, las cosas importantes de la vida cuestan. ¿no? Entonces, veámoslo desde esa perspectiva. Eh, es invertir tiempo, también dinero, por supuesto, pero en aras de tener una mejor calidad de vida para uno y para los suyos, para sus familiares. Porque no solamente es una, un salto en la calidad de vida de uno, ¿no? sino en el impacto que tiene en el entorno. Creo que eso también hay que verlo, ¿no? hay que ponerlo en la balanza, lo que se viene más adelante. Y, y yo creo que ese punto es incuestionable, ¿no? Lo que se viene va a ser mucho mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, eh, Pedro Iván Córdoba. Vamos a pedir que te quedes a la expectativa porque vamos a tener un espacio para preguntas de los que nos están acompañando. Y vamos Perfecto. Invitar, sí, ¿No? vamos a invitar entonces Perfecto. a nuestro segundo personaje, nada menos que el doctor Jorge Perla, José Perla Anaya, que me parece que ya está por aquí. su micro. Buenas noches. ¿Cómo está, cómo está doctor? Buenas noches. Encantado de verlo nuevamente. Bienvenido Saludo también al señor magíster Pedro Iván Córdoba por su exposición que me alienta a presentarla a mí en pocos minutos. Adelante, tiene, me parece que Muy usted bien. también tiene un... Así es, he traído una breve presentación que la pondré en pantalla inmediatamente. A ver. Muy bien, creo que ya está en, a la vista de todos. ¿No? ¿Se puede sí. ver? Me sí, sí. Muy bien. Esto empieza con una pregunta. Siguen las preguntas que han salido ya en la primera parte sobre los estudios de doctorado. Y le he puesto así cuatro preguntas y he ensayado cuatro respuestas, pensando siempre, como es común entre los que estamos aquí reunidos, en nuestras propias experiencias. Así que quizás no son las respuestas para todos las que yo voy a tratar de esbozar aquí. La primera ya ha sido tocada por nuestro anterior expositor, también coincidimos. ¿Por qué seguir estudios de doctorado? Es una pregunta que se hace uno siempre cuando acomete una nueva tarea, un nuevo reto. También seguro me la hice yo. Y seguro también... Se la hizo mi padre, que fue un abogado procesalista, secretario general de la Universidad Católica, y siempre me llamó la atención cuando yo concurría a su estudio, practicando, desde que estudiaba también en la misma Universidad Católica, ver que tenía ahí un diploma que decía que se había graduado de doctor el año 1950. Y entonces yo sacaba la cuenta de que mi padre en 1950 tenía 47 años y tenía 21 años de ejercer el derecho. Y siempre me pareció algo preocupante, por lo menos para mi comprensión. ¿Por qué se ha tardado tanto en sacar el doctorado ¿no? a los 47 años? Bueno, voy a decir acá yo también tocando el tema de la edad, que es un tema que estoy seguro que se van a tocar en muchas casas y van a pensar varios de nuestros eh, participantes. ¿Por qué empezar a esta edad? Bueno. Dio la casualidad, entre comillas casualidad, que yo empecé mi doctorado a los 58 años y lo acabé a los 61, también en San Marcos, como mi padre. ¿Por qué? No hay edad. Él no tuvo edad y yo superé eso que me causaba, por lo menos, intriga y explicaciones familiares, profesionales. Personales son la respuesta a por qué uno a veces posterga su doctorado. ¿Pero por qué seguir? Bueno, yo creo que se sigue por hambre de conocimiento. Ese es uno de los motivos. Es un conjunto de personas, los que van al doctorado, que quieren seguir aprendiendo. Como he dicho yo alguna vez en la intimidad, ¿Qué es lo que más me dolerá de morir? No poder aprender más. Esa es mi respuesta y la sigo manteniendo. Eh, María Reige, cuando revisaba las líneas de Nazca a las que dedicó su vida, lo dijo en una palabra, en un cortometraje muy bonito que hizo Gianfranco Anikini Y decía, cuando... ¿Por qué ha dedicado su vida a las líneas de Nazca? Curiosidad. Eso decía María Reyes. Curiosidad. Bueno, estudios de doctorado son una invitación a seguir aprendiendo. También a compensar las insatisfacciones de lo que se ha trabajado ya y se ha aprendido ya, porque siempre hay momentos, épocas en las que uno se ha sentido limitado con lo que ya aprendió, su maestría también, y quiere más. Entonces también es una vía de resanar las insatisfacciones de la vida. También, ¿por qué se siguen estudios de doctorado? Porque a lo mejor se presenta un tiempo aprovechable. Y puede ser este para muchos, aunque parezca mentira, la pandemia ha removido el planeta. Todos lo sabemos en todos los aspectos culturales, económicos, sociales y también en los personales. ¿Cuánta gente cambió el modo de usar lo que consideraba tiempo valioso en otro que descubrió? Entonces llega un momento en que para algunos, ¿por qué seguir esa doctora? Porque a lo mejor ahora es el momento. A lo mejor ahora estoy desocupado, a lo mejor ahora he compensado mi trabajo que antes era moverme más de una a otra y puedo darme esa oportunidad. Cuestión de tiempo. También por qué, porque ya se ha dicho, nuevas interacciones. El doctorado es tratar con personas de diverso origen, de diversas formaciones y experiencias ya largas que pueden ser muy valiosas y que no he podido recibir en el pregrado ni en la maestría. Así que ese es un conjunto de mis hipótesis de respuesta al por qué seguir estudios de doctorado. Tiempo, insatisfacción por lo anterior, deseos de nuevas interacciones, etc. La segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de seguir estudios de doctorado? Para los demás será determinadas razones, para otros serán otras. Bueno, para competir mejor, estamos en el mundo de la competencia. Esa es la realidad que marca el planeta. La competencia mercantil, hay que decirlo a nivel profesional también. Entonces, hay que tener más herramientas para esa competencia que, nos juste o no, la compartamos o no, se da todos los días y en todas partes. Para eso... Los doctorados pueden ayudar. También lo que se ha mencionado ya, ganar más, no solo a nivel académico, que a lo mejor uno, y creo que acá seremos varios los que recordamos eso, ni pensamos cuando escogimos seguir una maestría de doctorado de que si entrábamos a la carrera universitaria había una bonificación del 10%, del 15%. Creo que muchos ni lo saben. Así que no fue lo decisivo pero sí rinde sus frutos también en la parte de remuneración después, no solo dentro de la vida universitaria, fuera de ella, porque uno está más capacitado, lo reconocen en cuanto van comprobando lo que uno hace y por supuesto va a tener mayores compensaciones también económicas. ¿Para qué seguir estudios de doctorado? para aportar más al país que tanto lo necesita, estamos viendo con tristeza el Perú pasa en una y otra época tremendos problemas y pocas parecen ser las personas preparadas para solucionarlos rápidamente y eficazmente. Entonces, hay una ahí de servicio al país y al mundo, porque el mundo se achicó. ¿Cuántos exalumnos los que estamos aquí tenemos por el mundo? Por todos lados. Los he encontrado en Washington, en el Banco Mundial, eh, los he encontrado en, en, en Italia, eh, produciendo películas, en Alemania, tocando el violín. Miles de peruanos. Y salieron de nuestras universidades y ganaron a muchos. Con los que compitieron en todas las áreas. Entonces, ¿para qué? Para competir en el planeta. No es solamente para acá. También, bueno, para sentirse mejor, ¿no? Es una satisfacción personal, eso también cuenta. Orgullo, por supuesto. Creo yo que ese orgullo de, aunque aquí no se mantenga en reserva, el uso del doctor, sino que dentro de nuestra cultura, por ejemplo, legal se usa para cualquier abogado, y yo creo que debería irse corrigiendo eso, como en otros países, ¿no? Yo estoy en el tribunal de Indecopi, lo he dicho alguna vez, ¿no? Que no es una competencia leal el que cualquiera puede usar el título de doctor cuando no es. Yo creo que se debe poner en cada caso y en cada curso y en cada eh, eh, conferencia eh, eh, alguna vez en Intecopy le hemos hecho eh, la publicidad atención publicidad este doctor este magíster este bachiller este licenciado etcétera no veracidad también en el campo profesional entonces ese motivo de satisfacción debe también ser reconocido en este tipo de eventos para qué seguir hay muchas motivaciones personales económicas eh, sociales. ¿De qué seguir estudios de doctorado? Bien, se si has mencionado aquí también en la exposición anterior, yo siempre he dicho a mis alumnos cuando me preguntan, me piden un consejo eh, sobre maestría, en qué podría seguir, yo recomendaba que pensaran en la posibilidad de combinar, de no Hacer una maestría, un doctorado en lo mismo que ya han hecho en pregrado. no Que la combinación, esta inter interrelación que hay entre todas las carreras y más en el mundo de hoy, también podría manifestarse en escoger una maestría, un doctorado en diferente rama del conocimiento. Entonces, yo también me planteé eso. ¿no? Yo seguí el doctorado en ciencias sociales, convención en sociología en San Marcos pude seguir en Derecho. Seguramente hubiera sido más fácil para mí que los tres años que pasé en San Marcos y a los 60 años de edad, por si acaso. ¿No? Pero no. Mi reto personal desde que estudiaba en pregrado y mi carrera desarrollada en áreas diversas de la comunicación y de la sociología y la antropología, etcétera me llevó a asumir el reto mayor. Entonces, ¿De qué seguir? Esta invitación no es solamente para comunicadores en el doctorado de periodismo, comunicación política y democracia, y es, como también ya se ha dicho, para abogados, para sociólogos, antropólogos, eh, economistas y cualquier otra profesión, porque desde que siga un doctorado de este nivel van a ser economistas distintos van a ser abogados distintos, van a ser sociólogos distintos, enriquecidos por el complemento del nuevo estudio. Entonces, ¿de qué seguir? Bueno, pueden ser en la misma profesión, también es lo que normalmente prevalece, pero también puede ser en otras carreras. ¿Qué más? Cuarta y última pregunta. ¿Dónde seguir estudios de doctorado? Gran pregunta. Hoy día en que la Universidad Peruana ha sido declarada en crisis, oficialmente en crisis, una ley se ha dado para tratar de subsanar nuestras deficiencias. ¿Dónde seguir estudios de doctorado? Bueno, donde sean exigentes, yo diría. Donde sean exigentes. Ahí es donde hay que escoger seguir los estudios de doctorado eh, su micro no se escucha ahora sí ahora sí no se fue no sé no movido su conexión a internet es inestable bueno, sale ahí nos avisa el robot con los, que, con los que tenemos que ver esta, este doctorado, justamente también, ¿no? Periodismo, comunicación política y democracia. Entonces, ¿De ¿dónde seguir? En lugares, en instituciones que sean exigentes, garantizadas, que prevalezcan en el tiempo con prestigio, que tengan una buena plana de profesores, mejores programas de desarrollo de los cursos. Yo diría algo que puede ser un poco banal. Yo a veces digo, cuando uno va a un restaurante, ahora que la cocina peruana tiene fama mundial, todos los días que prendemos los canales de televisión de Augusto, todo uno entra a Francia, a España y dicen, ¿cómo se llaman los programas de concurso? Este, este plato de la cocina peruana, ya estamos en los concursos de conocimiento. Se ha hecho un gran trabajo en poner nuestra cocina a nivel mundial. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿Cuál es un buen restaurante para mí? El que combina bien cantidad, que nos gusta a los peruanos, calidad, precio y servicio. Con esas cuatro combinaciones yo tengo un buen restaurante. Y diría que el lugar no importa, siempre digo, ¿no? Un restaurante que tenga eso, aunque sea un lugar no muy accesible o más difícil de llegar, uno va a ir. Etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos factores también en el reto de estudiar más. Eh, a ver aquí. Bueno. bueno, esas son las cuatro respuestas, mis respuestas a las cuatro preguntas. Bueno, contaré algo brevemente, no quiero alargarme, y si me ha alargado, luego que me digan. Voy bueno, a resumir un poquito mi experiencia como alumno de maestría. Ha sido, bueno, primero en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, en el año 76, el Master of Science en Instituciones Legales, en una beca de la Fundación Ford con la Universidad Católica. ¿No? Tendría mucho que decir. Bueno, fue muy importante para mí vincular el derecho con la sociología, porque era una maestría en derecho, legal institutions, pero con una carga fuerte de sociología. Entonces, por eso digo, uno debe ir buscando qué le sirve para su propia eh, trayectoria. Una segunda maestría de mucho menos tiempo fue en España, en la Universidad de Barcelona, en promoción cultural, porque me interesa especialmente el área de promoción cultural en la comunicación. Entonces, me sirvió para ello, que fue algo interesante destacar en esa maestría, que éramos de ocho o 10. Eh, países de América Latina y éramos unas 25 personas. ¿Eh? En cambio, bueno, en Wisconsin era más de estudiantes de Estados Unidos, naturalmente, no, no había latinoamericanos prácticamente. Y finalmente el doctorado, que ya conté por qué fue mi decisión de afrontarlo, no obstante esa edad que uno puede decir, ya para qué estás acabando prácticamente tu carrera universitaria, para qué a los 60 años hacer un doctorado, ya dije por qué, ¿no? Han pasado, miren, 12, 13 años que ejerzo como doctor <laughs> múltiples actividades, ¿no? Y yo creo que en parte es por esa magnífica experiencia de un extraordinario doctorado en San Marcos, esa es la verdad, esa es la verdad. Y como docente, bueno, yo llevo muchos años en la maestría de la Universidad San Martín de Porres con mucha satisfacción y mucho agradecimiento. Y ahora, como docente del doctorado en periodismo, comunicación política y democracia, estoy aprendiendo mucho, como decimos todos los que enseñamos, que el primero que aprende es el que enseña. Esa es la realidad. Yo tengo nueve alumnos muy destacados, lo he señalado por escrito en un informe que se me pidió. Me he encontrado con algún exalumno de la Universidad de Lima, vamos mencionando acá, todos nosotros somos universitarios de diferentes orígenes e y, y instituciones, pero todos estamos interesados y preocupados porque la universidad empiece a aportar más de lo que ha venido aportando hasta ahora en la historia nacional, mucho más. ¿no? Y eso eh, es un reto que nos planteamos a través de doctorados como el que estoy. Entonces, en este doctorado tratamos de responder algunas preguntas y con eso voy a acabar. Una es: ¿qué fue? ¿qué es? ¿y qué debe ser el periodismo en la era digital? Ojalá de periodismo. Hoy día es no olvidarnos de su origen en el Perú. Bueno, se ha escrito mucho, hemos escrito mucho sobre eso. ¿Qué fue? ¿Qué es hoy día? En la era digital. El doctorado afronta esto directo y casi diría tiempo completo. Porque si la imprenta fue una revolución que cambió el planeta a mediados del siglo XV, ¿no? cuando se hizo la gran encuesta del año 2000, ¿cuál es el hombre del milenio, según usted? Se hizo una encuesta mundial, creo que fue History Channel, no, ¿No? alguno de ¿Quién ganó? El hombre del milenio, Gutenberg. Este desconocido imprentero primero Gutenberg, la imprenta para muchos fue lo principal y efectivamente si nos ponemos a estudiar se ha estudiado mucho claro que cambió el milenio bueno internet y la comunicación digital es una revolución mucho más radical nosotros solo vamos a ver el inicio un leve inicio de lo que va a venir. Entonces tenemos que afrontar el periodismo en la era digital. ¿Qué significa eso? También, ¿qué significa la comunicación política en la era del espectáculo? Acabo de ver en la televisión a Boris Johnson bailando mientras la gente estaba en pandemia. El político es ahora un hombre de espectáculo. Estamos viendo al presidente de Ucrania, que era un hombre de espectáculo, un cómico, dirigiendo la guerra más terrible que el planeta está empezando a sufrir. Es un hombre del espectáculo. Entonces es mezcla, veamos el Perú, la civilización del espectáculo, que resumió bien Vargas Llosa, con la política. ¿Cómo no podemos prestar atención a saber qué nos espera con eso? Segundo punto de este doctorado. Y tercero, más de interés generalmente para los que se dedican al derecho a tiempo completo, que fue en su origen la democracia de los que la fundaron, que es hoy día y que debe ser en esta era en que no hay nada estable, la era de la sociedad líquida, ¿no? Todo es algo voluble. Todavía cabe ahí hablar de democracia. ¿Cuál es la experiencia peruana que estamos viendo en los últimos 25 años? ¿Dónde está lo que me pongo a releer? ¿No? A, sí, a Samantha Rivero, a la allá de la Corre. Esos políticos no existen más. Pero existe democracia. ¿Cómo se va a manejar eso? Y conclusión. conclusión todo eso es lo que vemos en el doctorado. Pregunta final, ¿cómo eso debe ser la relación entre estos tres componentes históricos que de por sí cada uno varía y ocupa gran parte de la historia? El periodismo, la comunicación política y la democracia en la era en que estamos. Bueno, ese es el aporte que puede dar el doctor los que se animen a afrontar el reto. ¿sabes? Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Perlanaya. Eh, hay una para ceder la palabra a nuestro anfitrión que va a contestar algunas preguntas que ya se están formulando quiero tomarme la libertad de interpretar algo que me motivó mucho en la juventud había una expresión que se le atribuía a William Shakespeare él decía que la juventud y la edad no pueden ir juntas. Youth and age cannot be together. Y resulta que aquí estamos siendo testigos de que nuestro doctorando, el profesor Iván Córdoba, que tiene menos de 40 años, y nuestro doctor José Perlanaya, que nos ha dado una lección de calidad, de experiencia, de sobriedad y de elegancia en el manejo del lenguaje y de la comunicación. Por lo tanto, sí, la juventud debe beber de la fuente que brota de la experiencia de los mayores. De tal manera que para nosotros es un, un orgullo y una alegría en poder escuchar estas versiones que animan a tomar la decisión de seguir un doctorado. Bien, entonces, eh, ya para entrar en los minutos finales, eh, Johannes, eh, tienes la palabra porque ya me estoy viendo que por ahí hay preguntas. Eh, ¿Qué nos puedes decir respecto de los comentarios de nuestros uh, asistentes? Gracias, eh, doctor Patroni, por, por el pase. Buenas noches con todos, profesores, eh, alumnos interesados. Las preguntas que, bueno, vamos a responder acá en estos minutos finales de esta eh, exposición, charla sobre el doctorado en periodismo, se va a basar en eh, que este doctorado tiene una duración de tres años, el cual se va a eh, traslucir en seis semestres académicos, indicarles de que la modalidad es semipresencial. Eh, lo que estamos eh, teniendo para, para este semestre. El horario de clases se está manejando los días viernes de 7 a 10 de la noche y el día sábado se vendría a hacer un pequeño full day de 8 de la mañana hasta las 6 y 15 de la tarde, obviamente con intervalos para que eh, los alumnos puedan eh, tomar su, su almuerzo respectivo. Directamente, comparte los requisitos para este doctorado, el alumno, el interesado, debe de contar con lo que viene a ser su grado de magíster. Tiene que estar registrado en SUNEDU para los alumnos que vienen del extranjero. Tienen que eh, presentar el grado de magíster con su respectiva a, apostillado y también avalado por la propia SUNEDU. Dentro de estos requisitos, el alumno tiene que presentar lo que viene a ser su currículo vitae no documentado o su hoja de vida también de su DNI y una foto en formato JPG. Dentro de, el, de este formato, el alumno tiene que llenar tres documentos importantes para poder postular, que es la ficha de inscripción, la declaración jurada y el compromiso de honor. Todos estos documentos tienen que ser presentados en un file con el nombre y apellido del el postulante. Directamente, pasando a la... A la etapa de la inversión, comentarle de que primero el alumno tiene que realizar el pago de 100 soles, que es el derecho de inscripción. Con este pago, el alumno tiene que presentarle el file ya comentado y esperar el proceso de admisión. He visto una pregunta muy interesante. El, la Universidad San Martín de Porres y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Por el momento se está tomando como un examen de admisión la entrevista que va a tener con el alumno. Para ello, el alumno tiene que realizar el pago de los 100 soles y se estaría programando directamente la eh, entrevista con la unidad de posgrado. Una vez que el alumno se ha admitido, pasa al proceso de matrícula donde tiene que realizar dos pagos eh, de manera conjunta, que es el derecho de registro inicial, que son 250 soles y también, y valga la redundancia, el pago de la matrícula que es 585 soles aquí hago un pequeño eh, una pequeña separación eh, hemos tenido muchas preguntas o muchas inquietudes de eh, indicar de que el pago de los 100 soles y el de los 200 soles van a ser eh, constantes durante estos tres años, les comento de que no, solamente el pago de los 100 soles que es el derecho de inscripción y los 250 que es el derecho de registro, solamente se están pagando para este primer ciclo como parte del proceso de admisión para poder llevar el doctorado. Los únicos pagos constantes son el de la matrícula, que se paga una vez cada inicio de ciclo, y la pensión. En la pensión, eh, comentarles de que se divide en. se puede pagar de dos maneras. La pensión por ciclo, el total, es de 2.500 soles. El alumno tiene la potestad de poder pagar el ciclo completo, es decir, los 2.500 soles o en todo caso puede fraccionar este monto en cinco cuotas de 500 soles cada una el cronograma de pago se les va a estar enviando al correo electrónico y también eh, lo que viene a ser los, las cuentas que nosotros estamos trabajando este primer ciclo comentarles que se va a realizar de manera virtual una vez admitidos y matriculado el alumno va a recibir un usuario y contraseña para que pueda ingresar al aula virtual directamente eh, con las preguntas respecto al idiomas eh, para poder tener el grado ya de doctor es necesario contar con dos idiomas eh, si ha estudiado el alumno en un centro académico poder sustentarlo con un diploma o en todo caso estaría pasando un examen en el centro de idiomas de la universidad san martín de porres directamente comentarles a todos los eh, participantes que el día de mañana el área de marketing va a estar comunicándose con cada uno de ustedes para poder absolver todas las dudas o consultas o alguna duda adicional, como se puede decir, después de esta charla. No hay ningún inconveniente, nosotros te atendemos eh, de horario de oficina, te estamos atendiendo de a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 y 45 en nuestra oficina en la avenida Tomás Marzano, 242 en Surquillo. También contamos con lo que viene a ser nuestro correo eh, de marketing y nuestros canales de WhatsApp. Joanis, una pregunta. Estoy viendo por ahí que están preguntando si un alumno está en el extranjero y está interesado en este doctorado. ¿Tendría que validar la maestría que ha hecho en el país de origen? ¿Hay un trámite para esto? Eh, sí, doctor eh, Patrón, y como le estaba comentando, directamente para los alumnos del extranjero en muchas oportunidades tienen que validar es, su grado académico con eh, el ente de SUNEDU eh, acá en, en Perú para poder, eh, poder postular. Sin embargo, hay, hay universidades que están licenciadas con, en todo caso con el apostillado de la Haya. Solamente se tendría que revisar cuáles son los países que están avalados por SUNEDU para poder postular directamente al doctorado en periodismo. Todo el tiempo es... Eh... ¿En soporte digital o hay necesariamente que cumplir un tiempo presencial? Eh, directamente en el doctorado se estaría avalando casi la gran, la gran parte del doctorado de, de manera virtual. Eh, las, los dos o tres últimos ciclos son de manera presencial en lo que viene a ser el doctorado con los cursos de seminario de tesis. Se estarían brindando ya de manera, de manera presencial sí o sí el alumno que viene del extranjero tendría que eh, programar un poco el, el tiempo y ver la, la forma de poder llevar la presencialidad, ¿no? ya que estos programas, al ser avalados por Sunedu, siempre implican de que tiene que haber un grado de presencialidad para poder convalidarlo. Bien. Una última pregunta que veo por ahí. Eh, tengo dificultad para investigar. La tesis es una tarea muy compleja, muy difícil. Es, eso es muy sudamericano, pero en fin, a ver qué nos puedes decir sobre el tema. Correcto, doctor. Eh, comentarles que dentro de la malla curricular del doctorado en, en periodismo, el alumno, eh, a partir del tercero o cuarto ciclo, si es que mal no, no me equivoco, el alumno comienza con un curso de seminario de tesis. Es decir que dentro de los tres años que el alumno va a estar llevando este doctorado, él va a comenzar un proyecto de tesis, va a seguir eh, con la asesoría de los docentes, va a seguir ciclo a ciclo, proyectando y en todo caso, eh, puliendo esta, esta información, este proyecto. ¿Por qué? Porque una vez culminados los tres años, el alumno sale con un proyecto ya para sustentarlo directamente y obtener el grado de doctor. Y en todo caso, eh, no, sí, es un poco complicado, pero sí hay acompañamiento por parte de los cursos en todo este tiempo. Bien, eh, ¿tienes la presentación del teléfono, el correo y eso? Eh, sí, doctor. Eh, en todo caso, deme un, eh, unos minutos porque también estos, como dijo el anterior profesor, estos robots es un poco complicado de... <laughs> De, de manejar, pero eh, en todo caso, si sí, parece que no, no me permite abrir el... el, no, no, el ar... no, no te preocupes, no te preocupes. En Muy todo bien. caso, las disculpas del caso, doctor, eh, nosotros estamos con el teléfono de la universidad, que es el 513-6300, el anexo 2142, para poder absolver las dudas. También vamos a estar llamando a todos los interesados del doctorado y los que están participando en esta charla, para el día de mañana, primera hora, absorber todas las dudas y enviar el brochure respectivo y puedan tomar la decisión de poder llevar el doctorado con nosotros, ya que es uno de los mejores doctorados que estamos teniendo, además de que los precios son muy accesibles a comparación de nuestra competencia. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos siempre a Dios, a la Universidad San Martín de Porres. A sus autoridades, a nuestra decana, la doctora Miguel Sánchez de Wolfer, y en este caso a los ilustres eh, panelistas que nos acompañan: el doctor José Perla Anaya y el, y el doctorando Pedro Iván Córdoba Piscoya. A todos ustedes, muchísimas gracias y quedamos siempre comprometidos en encontrarnos en el camino del estudio, de la docencia y de la investigación. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, profesor. Muy amable. Muy Muchas gracias. Todos. Muy amable, doctor Patroni. Buenas noches con todos. Que les vaya gracias. muy bien. Gracias. Buenas noches.